Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a los seminarios del miércoles del exportador en la segunda sesión. Sin embargo, antes de iniciar, hacerles mención que puedan generar sus preguntas, consultas, inquietudes que tengan referente al tema que serán absueltas terminando la sesión. También hacerles recordar que a todas las personas que estén llenando las encuestas, se les va a enviar el correo electrónico las sesiones de toda la jornada. Cualquier consulta que ustedes tengan referente a exportaciones, también pueden tomar contacto con nosotros a través de nuestros diferentes canales de detección que van a poder encontrar en la parte superior del chat. Sin más, vamos a dar pase a esta sesión, que es exportación de especímenes, productos y subproductos de flora y fauna silvestre, CITES. En esta ocasión nos está acompañando Alan Flores, que es especialista de esta zona. Bienvenida, Alan. Buenos días con todos. Buenos días, Alan. Te doy pase a la presentación. Gracias. Gracias. Bien. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien y espero que también puedan escucharme. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las exportaciones de especímenes de productos y subproductos de flora y fauna silvestre CITES, y vamos a poner un énfasis en lo referido a los productos de fauna silvestre CITES. Empecemos. Bien, bueno, en primer lugar, agradeciendo la invitación, en representación de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre de CERFOR, vamos a desarrollar esta explicación, esta exposición acerca de las diversas exportaciones que se dan en referencia a fauna silvestre con fines comerciales. Acá tenemos en esta lámina el índice que contempla cinco aspectos, cinco puntos que vamos a tratar. Uno de ellos está referido a las consideraciones previas al marco normativo. También hablaremos en sí de lo que son las exportaciones de fauna silvestre, los permisos de exportación CITES y una explicación acerca de un flujograma del procedimiento a seguir para todos aquellos que están interesados en acceder a este procedimiento. En referencia a las consideraciones previas, debo indicar lo siguiente. Cuando uno tiene como propósito, como objetivo, exportar especímenes, productos o subproductos de fauna silvestre, hay que tener en cuenta que se debe garantizar, se debe probar, se debe demostrar que estos especímenes han sido adquiridos de manera legal. ¿De acuerdo? Para ese efecto, como también lo voy a explicar más adelante, existe una normatividad que está dada por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es la Ley 29.763, y sus correspondientes reglamentos que nos indican de que todo producto que se tiene que exportar tiene que tener una procedencia legal. Además, en el marco del cumplimiento de los tratados internacionales, también debemos velar porque este aprovechamiento, este manejo, sea sostenible y además también que pueda ser trazable, es decir, que pueda tener evidencias bastante claras de que este tema proviene de una fuente legal. Entonces, hay que verificar que la especie objeto de exportación haya sido adquirida de manera legal y además que provenga de un manejo y aprovechamiento sostenible. Eso es el trabajo que hace el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en su rol de autoridad competente, tanto para especímenes que están cautelados por la Convención CITES, como para aquellos que no lo están, porque estén o no estén amparados en un tratado internacional, todavía mantienen la regulación de forestal y fauna silvestre y por lo tanto son considerados recursos de fauna silvestre, muchos de los cuales son patrimonio de la nación
y el Estado es soberano en su regulación. Entonces, el Perú, a diferencia de otros países, tiene una serie de modalidades de aprovechamiento de fauna silvestre contempladas en la legislación, como es el caso de lo establecido, por ejemplo, en la modalidad de manejo en cautividad para los centros de cría, para las áreas de manejo de fauna silvestre que se pueden dar a través de permisos, concesiones. Hay también modalidades de acceso vinculados con calendarios de captura o calendario de caza, la cacería de subsistencia, la custodia y el usufructo, entre otras modalidades, sean estos títulos habilitantes o sean estos actos administrativos que existen en torno al manejo, al aprovechamiento de la fauna silvestre. Entonces, todo exportador, toda persona natural o jurídica interesada en exportar un producto, su producto, especímenes de fauna silvestre, sea esta vivo como esta tortuga taricaya, o sea ya un subproducto, producto como estos guantes de pécaris, o esta tela o acabado de vicuña, etcétera, lo que debe entender el administrado, el usuario, el exportador, es que debe contribuir con la cadena de custodia y con la cadena legal que existe en torno a este comercio, estos especímenes, ¿no? Por lo tanto, debe informarse correctamente antes de proceder a adquirir cualquier espécimen de flora o de fauna silvestre que está regulado por esta normatividad especial. Como lo he mencionado, la normatividad especial está referida a la ley 29.763, que es la ley forestal y de fauna silvestre y sus correspondientes reglamentos. ¿De acuerdo? Además, también hay algún aspecto técnico que hay que determinar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se debe conocer cuál es el espécimen que se está trabajando. ¿Qué es lo que se compró? ¿Con qué documentos se acredita la tenencia legal? ¿Y qué necesito saber para poder exportar? Todas estas consideraciones se deben tener en cuenta para que nosotros como autoridad administrativa CITES podamos trabajar este tema de la mejor manera. Ahora bien, hay algunas definiciones importantes que se deben tener en cuenta, como es el caso del concepto de especies CITES y especies no CITES, como bien se aprecia en esta pantalla. ¿Qué cosa es CITES? ¿O qué cosa es un espécimen CITES? ¿Qué cosa es una especie CITES, no? CITES en realidad hace alusión a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. ¿De acuerdo? Es un tratado internacional que, de acuerdo a la normatividad peruana, se constituye en una norma con rango de ley, con rango legal, y que tiene por finalidad velar, cautelar, porque el comercio internacional de estos especímenes, sean animales o plantas silvestres, no constituya una amenaza para su supervivencia. En el marco de la Convención CITES, el CERFOR desempeña la función de autoridad administrativa CITES. Y esta función de autoridad administrativa contempla justamente la competencia para emitir, para otorgar permisos de exportación, de importación o de reexportación de algún espécimen de flora o de fauna silvestre cautelado por este tratado internacional. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que el comercio internacional de estas especies es autorizado por CERFOR, pero previa coordinación, en muchos de los casos, con la autoridad científica CITES, que en este caso vendría a ser el Ministerio del Ambiente, ¿no? Para las especies no CITES, es decir, las que no están incluidas en los apéndices de este tratado internacional, entonces no se aplica estrictamente los aspectos legales de la convención, pero sí se aplican todos los aspectos que están vinculados con la exportación en sí de un producto o subproducto de fauna silvestre, que contempla de igual forma el cumplimiento de la normatividad y garantizar que este
producto ha sido obtenido de manera legal, sostenible y que todo el procedimiento de la cadena de valor sea trazable, ¿no? Sea trazable. Ahora bien, tenemos, como ya mencioné, especies que están incluidas en CITES y especies que no están incluidas en CITES, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el marco normativo que existe asociadas a las exportaciones de fauna silvestre con el propósito de poder entender por qué en algunos casos los requisitos son un poco más rigurosos y en otros casos son un poco más sencillos, más simples. Como todo recurso natural, los recursos, los productos de fauna silvestre están regulados por un marco legal, ¿no? En este caso tenemos ya, la ya mencionada Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta norma establece en su artículo 122 que la exportación de los productos tanto forestales como de fauna silvestre cuyo comercio está regulado, ahí ingresa en el abanico de esas opciones, ingresa las especies CITES y también las especies no CITES. Entonces, el CERFOR es el que autoriza este comercio regulado, ¿de acuerdo? Tanto para el transporte, para la transformación, para la comercialización y la exportación final de estos productos forestales y de fauna silvestre, ¿de acuerdo? Cuando se trata de productos de flora no maderable o de fauna silvestre, estos pueden exportarse al estado natural siempre y cuando provenga de alguna área de manejo que previamente ha sido autorizada. O en todo caso, que provengan de un manejo en cautividad en un centro de cría autorizado y, en el caso de productos forestales, a partir de la reproducción en vivero registrado. Entonces, solamente de esa manera, el CERFOR tiene la habilitación legal para autorizar o para conceder el permiso de exportación, de importación o de reexportación de productos de flora y de fauna silvestre cuyo comercio está regulado. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos del marco normativo nacional, de hecho que las CITES y los reglamentos internos nos dan un marco determinante, ¿no? Es así que mediante Decreto Supremo 030 del año 2005, el Ministerio de Agricultura, en ese entonces se llamaba así, ahora se llama Desarrollo Agrario y Riego, aprobó el reglamento para la implementación de la Convención CITES en el Perú. Esta norma fue modificada en el año 2008 por un decreto supremo emitido por el sector ambiente, pero básicamente en aspectos un poco más de la gestión y la implementación de la convención. Pero en buena cuenta es en este reglamento que se establecen los detalles, que se establecen los pormenores relacionados con la exportación, con la legalidad, con la gestión de las especies de fauna silvestre CITES con fines de exportación o de comercio internacional. Así también existe un listado de especies que están categorizadas como amenazadas y que están legalmente protegidas por la legislación, que están establecidas en el Decreto Supremo 04 emitido por el sector agrario en el año 2014. Y finalmente, varios de los procedimientos, sobre todo el de exportación e importación, entre otros, de especies CITES y no CITES, están reguladas por la Resolución Suprema establecida en el año 2014, el número 2, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUCE, que muchos de ustedes seguramente conocen. Ahora bien, el marco normativo nacional nos indica que es el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre quien establece ya las especificaciones para el otorgamiento de este tipo de permisos. CERFOR otorga permiso para la exportación, para la importación y para la ya antes mencionada reexportación de
de especímenes de productos y subproductos de fauna silvestre que estén en las diversas, que estén manejados, aprovechados en las diversas modalidades de manejo, sean títulos habilitantes, actos administrativos, tanto fuera como dentro de las áreas naturales protegidas. Estas áreas naturales protegidas pueden estar administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y formar parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o también pueden ser áreas de conservación regional o áreas de conservación privadas. ¿Ok? Entonces, cuando se trata de especies CITES, el CERFOR es la autoridad competente, es la autoridad que tiene la facultad de las funciones para otorgar permisos de exportación de especímenes y subproductos y productos de fauna silvestre que provengan de las áreas protegidas o también, con mucha más razón, que provengan de afuera de las áreas protegidas, ¿no? Pero siempre el requisito es que provengan de alguna de las modalidades de acceso, una modalidad de manejo para que se pueda, a partir de ese derecho, tramitar un permiso de exportación a solicitud del administrado, del interesado, para lo cual deberá presentar todos los documentos que sustenten o que acrediten la procedencia u origen legal de estos especímenes. En referencia al marco internacional, como ya lo he venido comentando, es la Convención CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, la que nos dé el marco orientador. Esta convención se trata de un tratado internacional de tipo ambiental, ¿no? Este acuerdo multilateral contempla pues resoluciones y decisiones que también se convierten en parte de la legislación nacional con rango de ley. Es allí donde sabemos que la Convención CITES agrupa las especies de flora y fauna silvestre en tres grandes listados, en tres grandes apéndices, ¿no? Como ustedes lo pueden ver acá en la parte inferior de la pantalla, ¿no? Ahí tienen una especie de un semáforo, ¿no? ¿Por qué un semáforo? Porque, claro, las especies que están en el apéndice 1 de la Convención CITES significa que no se pueden comercializar, están prohibidas de comercializar. ¿Y por qué están prohibidas? Porque justamente el comercio internacional ha significado una amenaza para su supervivencia. ¿De acuerdo? Entonces, los 183, 184 países que conformamos la conferencia de partes del Tratado CITES, de la Convención CITES, han decidido en algún momento incluir algunas especies de fauna y de flora silvestre en el apéndice 1 de CITES de acuerdo a su estado de conservación o de acuerdo al estado de conservación de la especie. El otro grupo de especies, que son la gran mayoría de las que se pueden exportar, están excluidas en el apéndice 2. Las especies de fauna silvestre, de flora silvestre, incluidas en el apéndice o en el listado 2 de CITES, no necesariamente están amenazadas de extinción. Es decir, pueden ser abundantes, pueden ser sujetas a manejo, pero su comercio internacional está regulado. ¿Y cómo está regulado? Está regulado a través de este sistema de concesión de permisos de exportación. ¿Ok? Hay también otro grupo de especímenes que están en el apéndice 3, que en realidad está sujeto mucho más a la regulación de cada uno de los países, que en este contexto de la Convención CITES se llaman partes. Además de eso, como lo había también mencionado, el Ministerio de Ambiente usualmente emite documentación técnica científica denominado dictamen de extracción no perjudicial, que nos indica a nosotros, a CERFOR como autoridad administrativa, si las exportaciones que se están dando sobre un recurso es perjudicial o no para la supervivencia de la especie en su ambiente natural. Es decir, el Ministerio del Ambiente nos emite dictámenes que nos ayudan a nosotros a implementar apropiadamente la convención y administrar de manera cautelosa, de manera prudente, este sistema de concesión de permisos de exportación, importación y de reexportación. Los ejemplos más notorios están relacionados con los dictámenes que emite el Ministerio de Ambiente para el comercio de la fibra de vicuña, para el comercio de tortugas acuáticas continentales como las taricayas, o el comercio de pieles o de cueros de sajino de guangana que provienen de la cacería de subsistencia, y así entre otros dictámenes que se dan. Entonces, bajo el parámetro de la Convención CITES, se indica que
para que se pueda conceder un permiso de exportación de especies que están en el apéndice 1, 2 y 3, se deben pues asegurar que se cumpla con una serie de requisitos, ¿no? Entonces, el evaluador, en este caso el técnico, el especialista, el profesional, el biólogo, el ingeniero que está a cargo del proceso de revisión del permiso de exportación, tiene que garantizar el cumplimiento de la convención CITES antes de emitir el permiso, ¿ok? Entonces, si se trata de una especie incluida en el apéndice 2, deberá requerir a la autoridad científica este dictamen de extracción no perjudicial que garantice que la especie no va a poder ser perjudicada por estas exportaciones. Además, también, la autoridad administrativa, en este caso nosotros, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, debemos verificar que el espécimen que está sujeto a exportación no ha sido obtenido, o sea, el origen, la procedencia, no se ha realizado contradiciendo o violentando la legislación nacional e internacional. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que tener procedencia legal, tiene que provenir de un manejo y aprovechamiento sostenible. ¿De acuerdo? Y finalmente, si se tratan de algunos especímenes que son vivos, es necesario pues verificar que la autoridad administrativa del país de exportación haya verificado pues, ¿no?, que el traslado de este especímen haya sido en un ambiente acondicionado para reducir al mínimo el riesgo que puedas tener con su bienestar. Cuando se tratan de exportaciones vía aérea, existe un tratado también internacional, una reglamentación para el transporte de animales vivos que están regulados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la famosa IATA, ¿no? Las normas de IATA son reconocidas por la Convención CITES, por sus países partes, para poder aplicar a las condiciones de transporte para las cuales serán sometidas estos especímenes que se van a exportar. Por lo tanto, se convierte también en una orientación, un reglamento vinculante para la actividad de comercio de fauna silvestre, ¿no? Puede ser que tú cumplas con la legalidad en el sentido de que proviene de un área de manejo, es un producto que ha sido autorizado, tiene un permiso, tiene una licencia, pero también cuando tú quieres exportar un espécimen, debes asegurar cumplir la normatividad establecida en la IATA, que para el Perú es una normatividad vinculante. Y además también, porque todo eso encuentra amparo legal en la resolución de conferencia de partes 10.21 sobre el transporte de los especímenes vivos. Entonces, para evitar inconvenientes en el transporte de los individuos vivos, se debe tomar en cuenta estas normas relacionadas con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA. Pues bien, entonces, en el caso de fauna silvestre, es nuestra dirección, la dirección que el honor de representar, la responsable de evaluar estas solicitudes y luego de esta evaluación, otorgar, conferir el permiso CITES. ¿De acuerdo? Para eso es necesario, es importante, es determinante que se cumplan los requisitos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos de CERFO, que por cierto ha sido aprobado hace muy poco, ha sido actualizado, ha sido aprobado. Entonces ahí hay nuevos requisitos o hay requisitos ya que se han ratificado con tasas de pago, etcétera, que se deben cumplir para otorgar el permiso a través de la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, además del otorgamiento de permisos, hay que tener en cuenta que estos recursos naturales están sujetos a la regulación y a la supervisión del Estado. Por lo tanto, es parte de las funciones de CERFOR cautelar que estos embarques de exportación estén cumpliendo con las condiciones habilitantes que se brindaron cuando se otorgó el permiso. Para eso, la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, órgano de línea adscrito al CERFOR, es el responsable de verificar que estos especímenes que están declarados en el permiso de exportación sean los que correspondan al trámite en particular. ¿Ok?
Es allí donde el CERFOR, en su rol supervisor, va a verificar la especie, la cantidad, las condiciones de transporte, el salvaguarda del bienestar animal y también que se cumplan las normas IATA, las normas CITES y que el permiso contenga la información que ha sido previamente declarada para su obtención. Porque recordemos que estamos hablando de patrimonio de la nación, patrimonio de fauna silvestre, recursos de fauna silvestre o de flora silvestre, ¿no? Entonces, en ese efecto, hay que traer a colación que las competencias para otorgar los derechos, los títulos habilitantes y los actos administrativos que amparan finalmente la legalidad de una exportación son diversos. Y va a depender mucho de las competencias que tengan cada una de las instituciones. Por ejemplo, la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, que en muchos casos son los gobiernos regionales y en algunos casos son oficinas desconcentradas denominadas Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre a cargo del CERFOR, son las responsables pues, de otorgar estos derechos, las áreas de manejo, los centros de cría, etc. Pero además, también se debe tener en cuenta de que el CERFOR en algún momento supervisa que se emitan correctamente los permisos CITES, que las guías de transporte correspondan, que la lista de paquetes que se han establecido sean los más idóneas para que se pueda dar de una manera correcta la exportación. ¿De acuerdo? Hasta acá tienen, bueno, hasta acá estoy avanzando. ¿Están escuchando bien y estamos avanzando bien? Sí, ¿no? Entendería que sí. Perfecto. Gracias por su gentil respuesta. Perfecto. Entonces, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el SERNAN, también tiene competencias en materia de forestales y de fauna silvestre. Es decir, dentro de un área natural protegida, estimados asistentes, el SERNAN, que es un organismo técnico especializado adscrito al sector ambiente, también autoriza el manejo de flora y de fauna silvestre, cacería, entre otros aspectos. Por lo tanto, el CERFOR también podría evaluar expedientes en donde la procedencia legal tiene que ser acreditada o el origen legal tiene que ser acreditada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es decir, CERFOR evalúa los documentos de origen legal que provienen de otras oficinas de CERFOR, que son las oficinas desconcentradas, que son las administraciones técnicas, forestales y de fauna silvestre, o también del CERNAN a través de las áreas naturales protegidas. Ahí hay jefaturas de áreas naturales protegidas que otorgan estos derechos, y también de las propias autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre, como es el caso de las dependencias de los gobiernos regionales amazónicos principalmente, ¿no? Ahí está Amazonas, ahí está San Martín, Loreto, Cayali, Madre de Dios, entre otros como Huánuco. Y en la costa tenemos Tumbes, tenemos La Libertad, y en la zona andina tenemos al gobierno regional de Ayacucho. En todos esos lugares, el gobierno regional es la autoridad de otorgar los derechos, los títulos habilitantes, aprobar los planes de manejo, que van a servir de sustento para que CERFOR luego pueda tramitar el correspondiente permiso de exportación. Entonces, ¿por qué se les pone todas estas consideraciones que están de color rosado, color medio rojizo, ¿no? Porque el CERFOR, cuando califica, cuando evalúa un expediente de exportación, va a solicitar al administrado que demuestre, ¿no?, que acredite la trazabilidad, la procedencia legal de estas expediciones. Y para eso, seguramente adjuntará guía de transporte de fauna silvestre o de forestal
o guía de remisión remitente, guía de remisión transportista, certificado de procedencia, de tratarse de áreas naturales protegidas, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, entonces, es importante que los interesados o los exportadores, los que están con interés en hacer estas exportaciones, que conozcan todo este marco normativo, ¿no? Y estos procedimientos que están regulados. Bien, el punto 3 está referido ya eminentemente a lo que son, o específicamente a lo que son, las exportaciones de fauna silvestre, ¿no? Como ya había adelantado, el Decreto Supremo 019-2015, que aprobó el reglamento para la gestión de fauna silvestre, establece como requisito para la exportación que se cumplan los siguientes aspectos. Literal A, tiene que existir una solicitud por parte del exportador que esté dirigida a la autoridad competente. En este caso, a la dirección de gestión de fauna y flora, a la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal. Y esta solicitud, en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General, tiene carácter de declaración jurada. Entonces, en el marco del principio de veracidad, nosotros como autoridad aceptamos que esta solicitud es una declaración jurada, es cierto lo que ustedes están presentando, y para eso tienen que adecuarse a un formato que vamos a establecer. Además de la solicitud, este tiene que contener los documentos que amparan la procedencia legal. ¿Ok? No solamente estamos hablando entonces, estos documentos, como ya lo mencioné, pueden ser boletas de venta, pueden ser facturas, pueden ser guía de transporte, pueden ser certificados de procedencia, pueden ser autorizaciones de investigación científica, etcétera, ¿no? Pero todos ellos se tienen que acreditar. Además, el conjunto de especímenes que el exportador va a exportar, no valga la redundancia, se agrupa en una lista, un packing list o una lista de paquetes que debe ser explicado cómo va a ser embalado estos productos, tomando en cuenta las normas de la IATA que antes he mencionado, ¿no? Además de adjuntar un derecho de trámite que ahora en el nuevo TUPA tiene un debido costo, ¿no? Entonces, para proceder con la emisión del permiso de exportación CITES, ¿no? El profesional encargado del procedimiento accede pues a la plataforma CITES, ¿no? A la plataforma de BUCE. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha establecido pues un convenio con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para poder participar en esta ventanilla única de comercio exterior. Por lo tanto, los usuarios exportadores, como también los funcionarios, tenemos acceso a esta plataforma para poder diligenciar o generar los trámites para el otorgamiento de un permiso de exportación. Hay una plataforma digital de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en donde se hacen todos estos procedimientos. El segundo requisito para que se pueda emitir un permiso de exportación, además de la solicitud como tal, como ya también lo he precisado, son los documentos que permitan el transporte desde el lugar de origen hacia el lugar de la exportación. ¿De acuerdo? Si es un producto que proviene de un zoocriadero, por ejemplo, en donde el exportador es el propio propietario del zoocriadero, entonces se requiere pues una guía de remisión del zoocriadero. ¿Ok? Si no es el dueño, entonces requerirá pues documentos como guía de transporte o en todo caso el documento que acredite este transporte que es legal desde el área o desde el lugar de compra hasta la zona de embarque, que puede ser un terminal portuario o aeroportuario. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en la guía se deben detallar aspectos técnicos del proceso, ¿no? Por ejemplo, el nombre científico de la especie,
se debe tener también en cuenta la cantidad solicitada y algunas consideraciones de tipo técnico, ¿no? Acá, bueno, se ve un poco chico, pero más o menos es un ejemplo de una guía de remisión de remitente en donde se detallan estas consideraciones que he mencionado. Bien, entonces, cuando los especímenes provienen de un área que está fuera de un área protegida y el título habilitante no es un zoocriadero, sino es un área de manejo, por ejemplo, el titular o su regente está habilitado para emitir una guía de transporte de fauna silvestre. Esta guía de transporte equivale al documento que acredita el origen legal de estos especímenes de fauna silvestre. Si no hay la guía, entonces no hay manera como vincular en este tipo de casos la legalidad del espécimen que está siendo trasladado. Eso es, estimados oyentes, es muy importante, estimados participantes, porque es determinante al momento que se hacen los respectivos controles. Si no se hacen estos documentos, entonces cuando se realizan los controles, pueden existir problemas de incautaciones, de intervenciones y de instrucción de procedimientos administrativos sancionadores que traen consigo, pues, consecuencias, medidas cautelares y decisiones que a veces no son las más a ver, aquí hay una pregunta que luego la vamos a resolver, pero en el caso de Paiche, por ejemplo, el tema de Paiche en realidad es un recurso hidrobiológico que lo regula el sector producción, pero igual el sector producción, al tener en cuenta que el Paiche es una especie que está en CITES, en el apéndice 2, también tiene que establecer sus regulaciones correspondientes, ¿no? Cuando se trata de un área natural protegida, que también ocurre, porque también hay manejo en áreas naturales protegidas, el documento que acredita la tenencia legal se denomina certificado de procedencia. ¿Qué es el certificado de procedencia? Bueno, es un documento que emite el área natural protegida. A ver, veamos un ejemplo. Si el espécimen es una tortuga taricaya que proviene de Loreto, de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, entonces el responsable, el funcionario, el servidor de dicha reserva, sea el jefe, el especialista, el responsable del puesto de control, etcétera, es el que debe emitir este certificado de procedencia, que es el documento que acredita el origen legal de estos especímenes. Ampara el transporte también desde el lugar de origen hacia, por lo menos, el lugar donde se va a almacenar y que posiblemente sea el lugar a partir del cual se va a exportar el producto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las condiciones de transporte o los documentos que aparecen en el transporte van a variar dependiendo de el área protegida o si es un área fuera de un área protegida. El otro requisito importante es, no solamente es demostrar que lo has transportado legalmente, sino que también la tenencia de este espécimen sea legal. En el caso de un zoocriadero, por ejemplo, el documento que sustenta que estos especímenes nacieron en el zoocriadero y por lo tanto son propiedad del titular, son las actas de nacimiento de los especímenes. Ahora bien, si no es el dueño del zoocriadero el que va a exportar y es otro, un tercero que ha comprado de buena fe estos especímenes, entonces ahí se necesita acreditar, pues, no, el documento de la transacción comercial, ¿no? Una boleta de venta, una factura, será el documento que acredite que en efecto este tercero adquirió de buena fe y bajo el marco de la ley este espécimen que tiene una procedencia legal. ¿Ok? Ahora, en dicho documento debe quedar claro que la cantidad de especímenes, la especie que uno quiere exportar, y de ser el caso, cuando la especie así lo permita, también debe estar bien codificado y marcado, ¿no?, para poder identificar a los especímenes de los cuales estamos exportando. Los requisitos para la emisión de un permiso CITES
cuando hablamos ya del requisito D, es esta lista de paquetes o packet list que nosotros solicitamos al administrado para que se pueda llevar a cabo este tema, ¿no? Y en este caso, estamos hablando, pues, no de, de un formato en realidad que manejan muy bien los exportadores, ¿no? Que se llama packing list o lista de paquetes, en donde vamos a explicar, pues, no, el material, el contenedor, las medidas, las cantidades, los especímenes que van a entrar en cada contenedor. De esta manera, aseguramos que el embarque cumpla, pues, con las normas de la IATA, ¿no? Si es que no hacemos eso, entonces no se garantiza, pues, ¿no? No se garantiza que se puedan cumplir con las normas de la IATA. ¿Y por qué es importante esto, ¿no? Porque, como lo dije, para especies CITES, por lo menos, hay una obligación de que todo espécimen que está cautelado por este tratado internacional que se exporte tenga que ceñirse fielmente a las normas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, a la IATA. Y Perú, por convención, es decir, por una decisión ya de Estado, ha también establecido que, sean CITES o no CITES, nosotros estamos alineados, estamos cumpliendo con las disposiciones de la IATA, ¿no? Para efectos de tomar en cuenta como norma internacional que ha sido incorporada en la legislación nacional para estos efectos. Además, también, cuando se trata de especímenes vivos, hay que tomar en cuenta o contemplar algunas normas específicas, como es el caso de la Ley de Protección y Bienestar Animal, ¿no? Cuando uno presenta esta lista de paquetes, hay que tomar en cuenta que se trata también de una declaración jurada, cuya verificación se podría dar en el momento del embarque por la autoridad competente. Sea la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, sea la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, sea el control aduanero o la supervisión o la fiscalización que la autoridad competente así disponga, ¿no? Por lo tanto, es importante cumplir con todas estas consideraciones. Entonces, es importante tener muy en cuenta los contenedores, tanto en sus aspectos externos como internos, la temperatura, la ventilación que se toman en cuenta en estos contenedores, las etiquetas y las marcas que van a estar asociadas al contenedor, la alimentación, de ser el caso, de los especímenes si son vivos, y toda la documentación que debe estar bien saneada. Entonces, si son especímenes vivos, tiene que quedar claro con las etiquetas y con las marcas en el contenedor que son animales vivos para el tratamiento correspondiente. Así también se debe señalar la posición correcta en la cual estas cajas deben ser colocadas, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver bien en estas imágenes, ¿no? Estamos más o menos apreciando, ¿no? Un modelo de contenedor individual para este grupo de especímenes que son las taricayas, ¿no? Hay modelo de contenedor de manera con compartimentos múltiples, pero todos ellos procuran, y tienen que hacerlo así, ¿no? Cumplir con las disposiciones de la IATA. Si es que eso no se hace apropiadamente, entonces no se puede garantizar que el producto pase o estos productos de exportación pasen los controles correspondientes, tanto por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, como también por el control aduanero, que hace una vez también de trabajo de ratificación del contenido que está siendo exportado, ¿no? Ellos tienen competencias aduaneras, por lo tanto, ahí ellos también tienen un rol muy importante en estos aspectos. A ver, seguimos, por favor. A ver. Listo. Hay especies que por su tamaño son un poco más grandes y además
los principios de la IATA nos indican pues que tienen que ser ubicados en envases mucho más, en contenedores o en envases más grandes y que cumplan con ciertas consideraciones, ¿no? De índole técnico principalmente para evitar pues que el espécimen sea maltratado o que el espécimen también no viaje en buenas condiciones, ¿no? Porque hay un principio ahí vinculado con la vida del espécimen también y también con el tema de que todo el procedimiento se lleva a cabo de manera regular, ¿no? Entonces, hay requisitos específicos para ciertos lagartos, para ciertas especies, como el caso de los camaleones cabeza roja, que se tienen que tomar en cuenta para el proceso del embalaje. ¿De acuerdo? Entonces, de manera general, podemos decir que existen hasta 4 consideraciones antes de emitir un permiso de exportación, que el evaluador, en este caso un profesional, un biólogo, un veterinario, un ingeniero zootecnista, de CERFOR va a corroborar antes de emitir el informe técnico favorable para que el director apruebe el permiso CITES, ¿no? Que es justamente es el tópico número 4 que nos toca abordar. El otorgamiento de un permiso CITES es un proceso por el cual la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre y también la de Forestal evalúa una solicitud bajo los parámetros de la Convención CITES, ¿no? Tomando en cuenta que CERFOR cumple el papel, el rol de autoridad administrativa. La autoridad administrativa, estimados participantes, es la responsable de otorgar los permisos. Es la que tiene la competencia de otorgar este sistema, de administrar este sistema de concesión de permisos CITES. Entonces, el documento CITES, luego de ser acompañado con todos los documentos antes mencionados, acredita, pues, per se, la procedencia legal de los especímenes, de los productos y subproductos de fauna silvestre. Y además, da fe, mediante un dictamen de adquisición legal, de la trazabilidad en el aprovechamiento. ¿Ok? Pues es un documento que la autoridad valora dentro del plazo establecido por la normatividad y califica como un procedimiento legal. Y está sujeto a las normas peruanas y también a los tratados internacionales, teniendo como premisa fundamental que estamos haciendo una gestión, una promoción de la conservación, del manejo y del uso sostenible de los recursos forestales o de fauna silvestre. Este permiso CITES tiene algunas consideraciones que de manera general vale la pena resaltar. En el primer caso, estos documentos tienen un formato establecido ya por la Convención CITES. Entonces, el Perú lo que hace es adaptar este formato y mandar a imprimir los formatos. En este formato se utiliza un lenguaje, una terminología técnica, claro que sí, porque es un tratado que tiene que ver con vida silvestre. Hay información obligatoria. Hay un periodo de validez del permiso. Esto es importante, estimados oyentes, porque para el caso de un permiso de exportación, el periodo de vigencia del permiso es máximo de 6 meses. Entonces, si es que se vence ese permiso, hay que actualizarlo mediante la emisión de un nuevo permiso. Y para eso se tendrá que adjuntar el permiso que no se utilizó. Además, también los procedimientos de expedición están establecidos pues, en el texto único de procedimientos administrativos de CERFOR, que está de cierta manera, o que está correlacionado de cierta manera con la plataforma BUCE también, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se tiene que tomar en cuenta al momento de evaluar un permiso CITES en realidad. La trazabilidad de los productos es un aspecto muy importante, ¿ok? Y eso es lo que garantiza, pues, el trabajo de supervisión y fiscalización de control, ¿sí? En la casilla 14 y 15 de todos los permisos de exportación se establecen aspectos importantes que el supervisor del Estado va a verificar en el permiso de exportación y que normalmente todas estas observaciones, visto bueno, etcétera, lo coloca en la parte inferior del permiso CITES.
Por ejemplo, ¿qué verifica bien el evaluador? Que esté vigente el permiso, que estén las firmas autorizadas, la estampilla, que corresponda a la especie y a las cantidades a exportar, y que también todo esto signifique, pues, ¿no?, que se elabore un acta de inspección, que contenga los datos básicos para que esto se pueda lograr. Entonces, a partir del permiso de exportación, se hace una supervisión, se hace un control, y la dirección de control del CERFOR emite un acta, ¿no?, un acta correspondiente. Cuando el espécimen no es CITES, quien hace este trabajo es, por el momento, la Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre correspondiente, ¿no?, la autoridad regional. Pero con entrada en funcionamiento de los puestos de control estratégicos en materia de flora y fauna silvestre, ese trabajo va a ser desarrollado ya por la dirección de control en el más breve plazo. Ahora bien, como ya lo había indicado, hay especies que no son CITES. O sea, es ahí donde uno pensaría que esto no está sujeto a control, pero no, no es así. Tal vez el control es menos riguroso, es menos estricto, en el sentido de que no hay que tomar en cuenta obligatoriamente las disposiciones de la CITES. Pero sí hay que tener en cuenta las disposiciones relacionadas con supervisión, fiscalización y control contenidas en el Reglamento de Gestión de Fauna Silvestre, ¿ok? Que indica de manera clara que el CERFOR tiene el mandato de verificar en cualquier momento, en el puesto de control, en el terminal que sea el que se utilice, el origen legal de los especímenes, ¿ok? O sea, el CERFOR tiene la obligación de verificar eso. Hay una serie de mecanismos para que se pueda ejercer, para que se pueda implementar todas estas consideraciones. Cierro esta parte de la exposición para también dar un chance a las preguntas y consultas por parte de los participantes en este importante webinar, con el flujo del procedimiento que tiene que ver con la exportación, ¿no? Como lo he venido explicando y hasta cierto punto enfatizando durante mi participación en esta ponencia, el acto administrativo vinculado con la exportación, este permiso de exportación, tiene que estar debidamente fundamentado, motivado, ¿no? Y para eso hay un flujo del proceso, ¿no? Hay un flujograma que más o menos nos ilustra cuáles son los pasos a seguir para la emisión y la exportación de fauna silvestre o de flora silvestre que tiene este fin comercial, ¿no? Y todo se inicia, ¿no? Todo se impulsa a partir de la presentación de la solicitud del administrado, del usuario. Este usuario, este administrado, va a presentar una solicitud a la dirección correspondiente, si fuera fauna, a la Dirección de Gestión Sostenible de Patrimonio de Fauna Silvestre, cuando es CITES. Y cuando no es CITES, tendrá que hacerlo la otra dirección correspondiente, ¿no?, que es la Dirección General. Pero en el caso de CITES, que es el programa que nos ocupa, esta solicitud se somete a evaluación. ¿Ok? Se somete a evaluación. Y si hay observaciones, entonces, obviamente, el especialista va a trasladar esas observaciones al usuario a través de la BUCE, ¿ok? Si es que no hay observaciones y todos los requisitos se han cumplido, entonces el especialista elabora un informe técnico y este informe técnico va a dar pie, va a dar chance a que se emita el permiso de exportación y que eso luego se entregue al usuario a través de la BUCE y luego en formato físico, porque estos formatos CITES todavía no están en formato digital. En cambio, si existiera la observación, entonces se emiten las observaciones y se debe, dentro de un plazo, se deben subsanar. Cuando el permiso ha sido emitido, ¿ok? En plazo establecido en el TUPA, aquí dice 30 días, pero en realidad el TUPA ya nos marca un tema ahora, ¿no? Esta es una lámina tal vez cuando no había TUPA, pero cuando ya hay TUPA, es el TUPA que nos dice el número de días que el trámite debe durar, ¿no?, como máximo. Cuando el permiso se ha emitido, ya la Dirección de Gestión de Patrimonio de Fauna Silvestre ya, digamos, ya no tiene que ver con el trámite, ¿no? Ya emitió el permiso, ya la autoridad, la órgano de línea, la oficina
que va a supervisar este permiso es, como lo dice acá en este flujograma, la dirección de control de la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Y estos son los que hacen todo el proceso que he explicado hace un momento, ¿no? Lo que está acá en la anterior lámina, ¿no? Que es el de verificar el contenido del permiso, su vigencia, su estampilla, su sello, las especies, la cantidad y que correspondan al administrado, al permiso, sella los permisos, le da conformidad y luego emite un acta en señal de conformidad. Todos esos aspectos son los que están graficados en esta parte del flujograma, en esta parte de acá, ¿no? Luego que el permiso se emite, lo supervisan, lo controlan, se emite un acta de inspección ocular en referencia al permiso, se verifica todo en coordinación con aduanas, con SENASA, y esta inspección va a permitir verificar este cargamento, ¿no? Entonces, eso es más o menos el flujo del procedimiento. Cuando son especies no CITES, bueno, la normatividad es un poco más caprichosa o está más desarrollada en el sentido de que esto lo tiene que hacer el director general, que es el jefe inmediato de nuestra área, ¿no? Pero igual, el procedimiento es muy similar, solo cambia, en vez de dirección de gestión de patrimonio y fauna, interviene también la dirección general. El procedimiento sigue siendo, de verdad, sinceramente, el mismo, ¿no? Principalmente es lo que quería conversar con ustedes, lo que quería explicarles de manera general, y considero que sí, en esta ronda de preguntas y respuestas, es el momento oportuno para que ustedes puedan solicitar que se aclarezcan los aspectos que a ustedes les ha llamado la atención, que tienen dudas, y con todo gusto estoy acá para poder resolver sus inquietudes, estimados participantes. Muchas gracias. Gracias, Alan, por la presentación el día de hoy. Vamos a pasar a absorber las consultas de los usuarios. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas es por parte de Carlos. Nos dice si es una billetera o calzado que tiene un porcentaje, parte con cuero de paiche, ¿también se pide permiso si se exporta por SERPOS o vía marítima? Sí tiene que tener un permiso. Todo producto, subproducto de fauna silvestre que está incluido en los apéndices de CITES, ¿no? Entonces, si fuera paiche, el lugar donde adquirió estos productos, en este caso, estamos hablando de billetera, me parece, ¿no? Creo que dice billetera, ¿no? O cualquier subproducto en general, tiene que adquirirlo de un lugar que sus insumos, que es de paiche, tenga una procedencia legal. Y al estar en el apéndice 2 de CITES, si bien no es fauna silvestre, ojo, el paiche es un pez, ¿no? Es un pez amazónico. Y hay manejo tanto en acuicultura como en vía silvestre. Entonces, sí necesita, ¿no? La emisión de un permiso que acredite que este producto ha sido adquirido de manera legal, ¿no? Porque es CITES y está regulado. Sea cual fuere la forma de exportación, SERPOS, puerto, aeropuerto, etcétera. Necesita, sí, de un permiso de exportación CITES. Listo, gracias. Tenemos otra consulta por parte de Rodrigo Lazo. Nos dice, ¿qué medidas se pueden tomar para asegurar que la exportación de productos CITES no contribuye a la explotación insostenible de las especies? Bueno, en realidad eso se logra cuando el CERFO recoge del Ministerio del Ambiente el dictamen de extracción no perjudicial, ¿no? Como lo había mencionado durante mi exposición, las autoridades sí son diversas, ¿no? Hay autoridades administrativas, como lo es CERFOR y como lo es el Ministerio de la Producción, que emitimos permisos. Hacemos un dictamen de adquisición legal, evaluamos la legalidad y la trazabilidad. Y en el componente de sostenibilidad, el Ministerio de Ambiente o del ambiente, en su rol de autoridad científica CITES, emite dictámenes, emite informes de asesoramiento científico que nos indican a nosotros si las exportaciones de tales especies son o no sostenibles. Para el caso de las especies que estamos exportando, cuentan con dictamen de extracción no perjudicial, por lo tanto, del Ministerio del Ambiente, por lo tanto, estamos garantizando que no haya una sobreexplotación y que no haya pues un exceso en el tema del manejo de los recursos, en este caso de flora y fauna silvestre. Entonces, eso se corrobora además con los instrumentos de gestión que permiten pues autorizar
el manejo y aprovechamiento de este recurso, pero además de eso, el Ministerio del Ambiente emite una opinión vinculante basado en los científicos para que esto pueda darse, ¿no? Así que ahí el tema de especies CITES por lo menos está garantizado. En el caso de no CITES, se acredita cuando proviene de un título habilitante, ¿no? Si el título habilitante ha sido supervisado por OSINFOR, que es el organismo supervisor de los recursos forestales de fauna silvestre, o ha hecho un seguimiento de la autoridad regional, entonces ahí estamos garantizando que se dé la sostenibilidad. Hay bastantes filtros, ¿no? Pasos a seguir. Sí, tenemos otra consulta por parte de Mari Canto. Nos dice, ¿qué procedimientos se deben de seguir para exportar productos de flora y fauna silvestre cuando no está claro si está protegido por CITES? ¿Dónde quizás podríamos encontrar una plataforma o para saber si corresponde a un CITES o no? Claro, existe en el internet, ahí está la página web de la Convención CITES, ahí hay una lista de las especies que son CITES, ¿no? Igual el Ministerio del Ambiente en su portal web tiene ahí el listado de las especies que son CITES, tanto de flora como de fauna silvestre. Está el total de las especies, por ejemplo, en fauna están los mamíferos, los reptiles, los anfibios, los peces también que son hidrobiológicos, la flora que son hidrobiológicos, están por especies, están también detallados su estado de conservación. Por lo tanto, ahí es una fuente confiable de primera mano para poder obtener estas, para poder saber si son CITES o no. Ahora, si no fueran CITES, la normatividad sí, para efectos comerciales, no hace muchas restricciones, ¿no? Salvo que obviamente se acredite la procedencia legal y todos los aspectos que son obligatorios por tratarse de un recurso de fauna silvestre o de flora silvestre, ¿no? Que es recurso o patrimonio, ¿no? Entonces, pero para CITES sí, las especies están bien establecidas y el Ministerio del Ambiente publica las especies, el listado actualizado de las especies de flora y fauna CITES. Ahí tenemos una fuente bastante confiable de información. Gracias. Por último, tenemos una consulta de Carlos. Nos dice, muchos productos tienen retazos de animales regulados por el CITES, ejemplo, el paiche. ¿También se tiene que realizar el trámite para exportación? Por ejemplo, estoy diseñando un calzado con un retoque de cuero de paiche. ¿Qué me sugiere? Sí requiere, como lo he mencionado, ¿no? O sea, lo que pasa es que las especies CITES son especies controladas, reguladas por un tratado internacional. Por lo tanto, todo producto, subproducto o espécimen vivo que pertenezca a una especie regulada por CITES debe contar con un permiso de exportación. ¿De acuerdo? Para acceder al permiso de exportación solo requiere demostrar la procedencia legal y cumplir con el marco normativo. Yo no trabajo para el Ministerio de la Producción, por lo tanto no conozco con detalle ya el marco normativo específico del Ministerio de la Producción, que está vinculado con la Ley General de Pesca, con su reglamento y con otras disposiciones complementarias. Pero en el marco de las CITES, en donde sí me permito explicar, porque sí soy especialista en este tratado, sí puedo decir que si es CITES y la normatividad del Ministerio de la Producción está adecuada a la Convención CITES, estos productos o subproductos deben contener un permiso de exportación si la finalidad del envío es una finalidad comercial. Si es con fines personales, ahí hay algunas licencias que se pueden dar, pero igual siempre hay un documento, un certificado de origen que se tiene que emitir por parte de la autoridad correspondiente, ¿no? Pero el paiche es un pez, ¿no? Es un pez amazónico, es un recurso natural, pero que está definido como recurso hidrobiológico. Y no es competencia de SERFOR ver los recursos hidrobiológicos. Es competencia del Ministerio de la Producción a través del Viceministerio de Pesca y Acuicultura. Son ellos los que ya establecen estas regulaciones de manera particular. Sugiero consultar con ellos si tienen algún... Perfecto. Gracias, Alan. De igual manera, hacerles recordar a los usuarios que las personas que estén llenando el enlace de la encuesta que va a estar en la parte del chat, les van a enviar las presentaciones de toda la jornada. Alan, quizás algunas recomendaciones o palabras finales.
Sí, en realidad, básicamente lo que se ha mencionado en esta exposición es un resumen de lo que, toda empresa interesada o toda persona natural o jurídica interesada en exportar debe cumplir para acceder a un trámite de exportación legal de flora o de fauna silvestre. Yo he puesto más énfasis en fauna silvestre porque es el área que yo manejo, que yo domino y que está a mi cargo, pero en realidad estos aspectos de manera general se aplican para flora y para fauna silvestre. Yo creo que si cumplimos con las normas, cumplimos con los requisitos, estamos haciendo todo el esfuerzo para cumplir los plazos y para otorgar los documentos, los permisos de exportación que viabilicen, ¿no? Los intereses y las solicitudes que presentan los administrados. Así que estamos nosotros con mucha apertura, estamos en una gestión que queremos vincular mucho a los administrados con la toma de decisiones, por lo tanto, encantado también de recibir los comentarios y consultas o inquietudes para seguir en este proceso de mejora continua de la gestión pública de fauna silvestre. Sería todo y muchas gracias por su gentil atención. Encantado de estar con ustedes en esta mañana. Listo, gracias Alan. Entonces damos por culminada esta sesión. Estamos retornando a las 2 de la tarde con la tercera ponencia. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.